Por eso en mi gobierno municipal nosotros estamos invirtiendo en el deporte, en la cultura y sobre todo, aunque no le corresponde al ayuntamiento, lo más importante es la educación. Acapulco requiere no de muchachos que terminen la secundaria, requiere de jóvenes como ustedes que terminen la preparatoria, que terminen la universidad, que terminen la maestría, que terminen el posgrado. Vengo en representación del alumnado, padres de familia y personal en general de ambos turnos a manifestarles nuestro total y sincero agradecimiento por su visita a nuestra escuela. Su presencia para el acto de inauguración de esta cancha de fútbol nos engalana porque sabemos de sus múltiples ocupaciones. Sin embargo, hizo un breve lapso y atendió a nuestra invitación. Esta pequeña cancha empastada de fútbol será un gran espacio que vendrá a contribuir al desarrollo sano y armónico e integral del alumnado a través del deporte. La Escuela Secundaria Técnica 68 en sus dos turnos cuenta con 1.300 alumnos que hoy, con la inauguración de la cancha de fútbol, que usted nos hará el favor de ser el padrino de ella, se verán beneficiados dentro de la perspectiva de para la equidad de género de nuestra escuela. Así que, señor presidente, con el corazón en la mano le decimos bienvenido a esta Escuela Secundaria Técnica 68.